Qué suerte que estás ahí. ¿Sabés que no te lo podés perder? En serio te lo digo. ¿Sabés que yo te voy a presentar hoy a Juan? ¿Y sabés que Juan te va a dar un ejemplo de vida? Y te lo van a dar otros más. Juan es un perro, pero no es un animal de cuatro patas. Vino con Sergio y con Patricia, que son animales de dos patas. Después de los consejos, no te puedo contar más nada. Quédate si te interesa. Nuevo Whiskas Pouch. Tiernos trocitos cocidos al vapor con una deliciosa salsa irresistibles para el paladar de tu gato. Chao, Alfie. 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. ¿Y el tuyo? Dale Whiskas Pouch y comprobalo vos también. A la hora de desparasitar, necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. Usted está viendo la imagen de Juan, un perro comunitario que en un accidente y en una pelea con otro perro que sí tenía dueño, perdió dos de sus patas. Juan es un perro rescatado por una entidad que se llama San Francisco de Asís, a la que están vinculadas Patricia y Sergio. Patricia, gracias por estar. Sergio, una vez más, gracias por estar y vincularte con nosotros. ¿Quién me cuenta la historia de Juan? Sergio, ¿me la contás vos? Bueno, sí, cómo no. Juan, como bien habíamos dicho antes, es un perro comunitario, es un perro de la calle, es un perro que vive en un barrio, vivía en un barrio tranquilo, los vecinos le acercaban comida, no había un dueño particular, sino que era un perro de la calle. Inclusive vecinos especialmente se preocupaban por la salud y la atención de él. Un día, un perro con un dueño que evidentemente no lo controlaba y que era un perro agresivo, lo atacó y en el ataque quedó muy, muy lastimado Juan, a tal punto que ya había perdido una de las patas y la otra estaba tan deteriorada que los veterinarios a los que decidieron amputarla. Una vez recuperado Juan de la emergencia, empezamos a ver si iba a tener posibilidades de caminar. Y en realidad Juan fue el que nos dijo que sí podía caminar. Y Juan hoy camina. Corre inclusive a uno de los potrillos nacidos en el refugio. A ver, ¿cuánto hace que pasó esto? Desde septiembre. En septiembre del año pasado. Ayer, sí. Prácticamente. Hace cinco meses. Sí, sí. Y acá tenemos las fotos de las distintas situaciones de Juan. ¿Juan está en adopción? En realidad, bueno, está en adopción, pero bueno, necesitamos que tengan los mismos cuidados que tiene el allá, claro. Porque específicamente... O sea, un dueño dispuesto a comprometerse con la vida de Juan. Raza o no raza, el amor no tiene marca. Si vos querés tener un Golden Retriever, tenelo, pero vas a tener que tener el mismo amor y la misma responsabilidad que si tenés a Juan. Hay muchos Juanes, hay muchas posibilidades de adoptar, y es una posibilidad que no afecta a la otra, esto es lo que yo digo. No es antagónico. Porque si quiero tener el Golden Retriever, lo voy a tener. Y puedo tener a Juan y al Golden Retriever. Y puedo tener Juanes y puedo tener animales de raza también. Después de los consejos quiero hablar. Eutanasia como método de control poblacional. Quiero que me digan cómo hacemos para adoptar perros de tu refugio y cómo hacemos para adoptar caballos de tu refugio. No deje que los mosquitos lleguen a su casa. Pipeta Power Ultra. La pipeta que además de ser ultra pulguicida y garrapaticida, es también ultra repelente de mosquitos. Ultra protección contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Pasan los años. Cambian nuestros pasatiempos. Que nuestro mejor amigo nunca cambie. Geriox. Primer medicamento geriátrico para perros y gatos. Juan te está demostrando que quiso caminar. Juan se agota, se cansa, pero Juan es la demostración inequívoca de lo que puede la voluntad, de lo que puede el amor y de lo que puede la voluntad y el amor no solo del perro, sino de las personas. Contame, por favor, Patricia. Quiero adoptar un perro. ¿Dónde voy? Nosotros tenemos una página de internet que es www.refugiosdeanimales.com.ar. En el Facebook estamos como Refugio San Francisco de Asís. Y el que quiera adoptar una mascota pueden ingresar a la página y nosotros le hacemos llenar un formulario
con distintas preguntas para ver si realmente esa persona está apta para poder adoptar un animal. No cualquiera puede tener un perro. No cualquiera, porque casualmente, por ejemplo, las personas que alquilan y demás, ese es uno de los peores momentos de que pasa el animal. Pero resulta que yo tengo una quinta que tiene media manzana, tengo el espacio, tengo hasta un pequeño boxecito, porque algo que se puede usar de box, y resulta que me gustaría tener un caballo. No para montarlo, porque me gustan los caballos para acariciarlo, para estar con él, le puedo dar de comer, lo puedo desparasitar, lo puedo vacunar, lo puedo atender, y me gusta el vínculo con el caballo. ¿Y vos tenés caballos para adoptar? Sí, tenemos en este momento 6 caballitos, todos rescatados de maltrato humano. Y sea que nos volvemos a meter en la página, sí, y podemos ver, también vos seleccionarás si el dueño tiene las condiciones aptas para. Última pregunta. Sí. ¿Cómo se puede controlar la población canina? ¿A través de la eutanasia, te parece? No, de ninguna manera. No lo veo ni siquiera como un método, ni efectivo ni económico. Entonces, no hay nada más sencillo que operar a las mascotas tempranamente. Se lo dijo Sergio de San Francisco de Asís, lo sostiene Patricia y se lo avalo yo también. Castración temprana, educación para la tenencia responsable, identificación fehaciente de dueño, o sea, de propietario y de mascota, es el método para que no haya superpoblación canina. Los perros no nacen como los hongos después de la lluvia. Los perros nacen de una perra y de un perro. Gracias, Sergio. Gracias, Patricia. Gracias a Juan por habernos demostrado que se puede. Vamos a nuestro segmento de acuario. Nadie sabe si los peces piensan. Si pensaran y pudieran hablar, elegirían Shulet, el de las clásicas escamitas. Una fórmula para cada necesidad, para que tus peces luzcan saludables y coloridos. Shulet, el alimento para peces. Muchos de los peces de la cuenca del Río de la Plata son peces con un gran valor como pez ornamental. Hay especies de muy lindo colorido y hay especies con comportamientos bien interesantes, que hace que muchas personas se dediquen al hobby solamente con peces nacionales, ¿no? Colotrin, de laboratorio John Martin, es una verdadera revolución en la historia de la artrosis, económico y confiable, con una fórmula única en el mercado. Colotrin. El ejemplo de Juan es un ejemplo de vida. Y el ejemplo de Sergio, de Patricia y de San Francisco de Asís también lo es. Téngalo en cuenta a la hora de tener un perro, lo que significa la responsabilidad de adoptar. Y no hablo de adoptar solamente cuando adopta sin pagar. También cuando compra un perro lo está adoptando. Porque usted paga el servicio del otro que gastó, genética, tiempo, alimento, lo que fuera. Pero la adopción siempre existe. Porque la vida no tiene raza, la vida es la vida y usted es el responsable de tenerla con lo que corresponde. Gracias por entrar a nuestra página www.drromero2rjuntitas.com.ar www.drromero2rjuntas.com.ar. Gracias por llamarnos, gracias por escribirnos. Piense en lo que hablamos hoy, piense en lo que vimos hoy y pórtese bien, sea cada día más amigo.